Aocha.info. Hemos presentado el punto de información para personas migradas, migratuentzako informazio gunea. El motivo del punto es el constatar que las personas migradas están muy perdidas, dando vueltas por diferentes ventanillas sin saber muy bien a dónde tienen que dirigirse para hacer un montón de trámites y que la cosa está realmente complicada. Entonces, al no haber un punto de información unificado, se vuelven literalmente locas. Entonces, les hemos intentado ayudar y también nos hemos dado cuenta que es complicado incluso para nosotras. Y entonces, de esta constatación es de donde surge la idea del punto. A raíz de esa situación complicada de acogida que hemos visto, pedimos al Gobierno de Navarra que cree un punto de acogida, una oficina, que ofrezca una acogida digna con servicio de traducción y que tenga la publicidad suficiente para que tanto las personas migradas como las personas de aquí y diferentes administraciones se den cuenta de que existe ese punto. Además, he hablado con diferentes colectivos que tratan con personas migrantes y refugiadas para que pongan sus recursos en la página web y así la gente voluntaria que quiera participar pueda acudir a un punto en concreto para ver el servicio de voluntariado que hay en Iruña. Creemos que se puede dar una acogida más digna y que todas las personas tenemos los mismos derechos. Pensamos que el punto de información es un punto de partida, que no solamente hace falta puntos de información, sino que también hace falta soluciones. Y nos da mucho miedo que nos va a llegar mucha gente desesperada, porque lo poco que hemos abierto nos ha llegado mucha gente desesperada y realmente no tenemos ni vivienda ni tenemos empleo, entonces el gobierno tendría que ponerse las pilas con estos temas y hacer efectivo el derecho a techo, a estar empadronada y eso, pues ayudar a las personas que luego resulta que nos vienen muy bien. Nos hemos dado cuenta con la crisis del COVID que los cuidados recaen en buena mano en las personas más precarizadas, que son las que están cuidando a las personas mayores, las que están en la agricultura. Entonces, pues bueno, que además de hacernos las cosas a bajo coste, pues también tienen unos derechos. La web se llama pim-mig.info y aparecen diferentes apartados que son los que las personas migrantes o refugiadas necesitarían, como salud, como vivienda, como la petición de papeles y asilo y demás demandas que han llegado. Hemos tratado de hacer una herramienta muy sencilla que pueda servir para orientarse fácil. De momento la tenemos más o menos completa, no del todo, pero la tenemos bastante rellenada en castellano, pero sí que nos gustaría hacerla en un montón de idiomas. De momento está la introducción en euskera, en árabe, en francés sí que hay un montón de temas, también en inglés tenemos que ponerla, entonces hemos tratado, es muy bonita la página y de que sea muy sencilla para que sea fácilmente manejable. Entonces es como la herramienta básica que hoy presentamos, pero a partir de ahora pues queremos empezar a impulsar este punto y entonces pues bueno, que ya daremos más noticias sobre el asunto.